Clara, ¿vostès preferirien Pedro Sánchez o Mariano Rajoy de president del govern? Bueno, nosotros como siempre negociaremos en base a propuestas y en base a programas de gobierno y quien más se acerque a ese programa reformista, a ese programa de regeneración democrática que planteamos desde Ciudadanos, pues será con quien podamos pactar. Pero en todo caso la aritmética también es la que es, ¿no? Y lo que está también muy claro y hemos dicho durante la campaña y nosotros que es que nosotros no nos vamos a sumar a un gobierno en el que esté Podemos o el que esté apoyado por Esquerra Republicana o por partidos populistas, independentistas, nosotros esa alternativa no la contemplamos. Però senyor Villegas, vostès en el seu moment van ser clars en el veto, no tant al Partit Popular com concretament a la figura de Mariano Rajoy. Hem d'entendre que ara mateix aquest veto s'ha aixecat? No, yo no hablaría de veto, simplemente dijimos entonces y seguimos manteniendo ahora que creemos que Mariano Rajoy no es la persona más adecuada para encabezar un proyecto con las propuestas que tiene Ciudadanos en su programa, ¿no? Las que comentábamos antes de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción, de reformas profundas que España necesita, de modernización del país. Ese es nuestro programa, ese es el programa que han votado 3.200.000 españoles. Los españoles que han votado a Ciudadanos sabían perfectamente lo que defendíamos y lo que íbamos a hacer con su voto, lo que vamos a hacer con su voto, y por lo tanto nosotros mantenemos las mismas posiciones. Però, per tant, senyor Villegas, ho dic per intentar concretar. Si no és la més adequada, vol dir que vostès en cap cas facilitaran que Mariano Rajoy concretament sigui president del govern? Nosotros creemos que nos tenemos que sentar con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que tenemos que buscar acuerdos en cuanto a políticas, políticas de consenso. Creemos que esa es la única alternativa viable para que haya un gobierno fuerte y reformista. Y primero tendríamos que hablar de políticas y luego hablar de sillones y de quién pues son las personas más capacitadas para llevar a cabo esas políticas. Pero si empezamos a hablar de sillones y no de políticas, estaremos igual que después del 20 de diciembre y va a ser imposible llegar a acuerdos en este país. I el que passa que al final del camí sempre arribem a la conclusió que es deixen les persones pel final i passen tots els processos de negociació, però al final les persones acaben sent importants, per això intentàvem aclarir-ho ara. Sigui com sigui, Ciutadans, si es posessin d'acord en aquestes polítiques, seria un partit disposat a entrar a un govern del Partit Popular? Sí, nosotros hemos dicho durante la campaña que tenemos que tener gobiernos fuertes que puedan hacer esas políticas reformistas que nosotros defendemos. Si hay un acuerdo en cuanto a programas, en cuanto a reformas, en cuanto a modernización del país y en cuanto a lucha contra la corrupción y nos ponemos de acuerdo en esas políticas, luego Ciudadanos podría estar efectivamente en un gobierno con el Partido Popular, pero para que Ciudadanos y el Partido Popular no suman, tampoco nos engañemos. Nosotros creemos que la única alternativa que hay, la única solución, es que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos nos pongamos de acuerdo, porque si no, no hay suma posible. ¿Veurem a Albert Rivera de ministre, senyor Villegas? Pues no lo sabemos y tampoco es nuestra preocupación en estos momentos. Insisto en que creemos que lo importante para España es sacar adelante un gobierno, pero además un gobierno que sea reformista y que ponga en marcha este país y nos permita avanzar. Y eso es lo importante, y no es tan importante el nombre del presidente o el nombre de cada uno de los ministros. És evident que aquests resultats de Ciutadans, que passen dels 40 escons als 32, fa que no siguin decisius en la formació de cap govern, per bé que hi puguin donar suport d'alguna manera, senyor Villegas. Dèiem abans, amb els politòlegs que ens acompanyen a la taula, que una manera d'explicar els resultats d'ahir és la desmobilització del votant d'Esquerra i el fet que molts votants del Partit Popular han tornat a casa. Votants que potser van poder prestar el vot a Ciutadans el 20D i que ara han tornat al Partit Popular. Quin balanç en fan vostès del desgast que haurà suposat per vostès aquest pacte amb el Partit dels Socialistes després del 20D? Creu que això explica la seva pèrdua de 8 escons? No, nosotros hemos perdido 8 décimas en porcentaje de voto. Hemos sacado esos 3.200.000 votos, hemos perdido esos 300.000 votos aproximadamente y yo creo que al final lo que no hemos sabido ha sido movilizar a nuestro votante suficientemente, ¿no? Creemos que habrá que ver cuáles son los estudios, aún es pronto, hay que ver los estudios de trasvase de voto, las encuestas postelectorales, qué es lo que nos dicen, pero la sensación
que tenemos es que nosotros no hemos sido capaces de movilizar suficientemente a ese votante de centro. Era complicado por la polarización de las elecciones y por las fechas también en las que estas elecciones se producían, y seguramente no hemos sido capaces de movilizar suficientemente a ese electorado. Esa es la lectura rápida que hacemos a día de hoy, pero insisto en que habrá que ver esos estudios postelectorales que nos indican. José Manuel Villegas, vicesecretari general de Ciutadans, gràcies per atendre'ns a aquesta hora des de Madrid, als matins de TV3. Tots estem obligats a fer lectures ràpides, els partits polítics, els primers, perquè a més tenen pendents, entenc, les seves reunions per mirar de començar ja a bastir l'estratègia d'ara en endavant. Gràcies i bon dia. Gràcies.